Está buena para chipear igual, ¿eh? Nice, lo matamos con Yushinko. Buena. Abajo... No, what? La Quitality, se enojó el tipo. El tipo se enojó que le robamos los movimientos. Buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a estar usando a Yushinko, que es un personaje que es bastante complicado de usar porque depende del movimiento del enemigo. Ahora, por ejemplo, estamos contra Milina y tendremos que copiar los movimientos de Milina para poder aplicarlos. Lo malo también es que empieza sin cargarse, por lo que están viendo, y de hecho le pegaron a Yushinko, le acaban de pegar a Yushinko. Y bueno, esa nos va a matar obviamente. Pero como le venía explicando, básicamente hay que cargarlo a Yushinko antes de poder usar los movimientos de Milina, lo cual es bastante complicado. Eso es lo que me hace más complicado, y también que son 50 movimientos en total que tenemos para aprender. Pero bueno, esta Milina está demasiado agresiva, por cierto. Bien. Vamos a breakear. Y ahora lo recomendable es ponerlo a cargar siempre que se... siempre que estamos en medio de un combo o cosas así, hay que ponerlo a cargar. Es lo mejor. O en un throw. En un throw también es bastante bueno. Por ejemplo, acá robamos los size de Milina. Y la bola, si no me equivoco. Bueno, mientras estoy dando toda esta explicación, me está dando una paliza esta Milina. Pero bueno, no sé, no me espero ganar tanto con Yushinko. Obviamente lo voy a intentar, pero vamos a ver qué tal nos va. Uff, bien, perfecto. Eso queda castigable. Y se murió. Bien, buenísimo. Bueno, ahora lo malo, como ven, es que tenemos que cargar a Yushinko. Está en 0% literalmente la barra. Bueno, ahí se queda cargando. Creo que la Milena no sabe que le tiene que pegar. Porque la única manera de que pare de cargar es esa, pegándole el cameo. Sirve también como una distracción, o sea, como una especie de distracción. Está bastante bueno. Ay, me voy a alejar un poquito. La verdad que tengo un poquito de miedo de esta Milina cerca, porque me está dando una paliza. Bien. A ver si le puedo... Bueno, no encajé ese golpe, la verdad que no pensé que le iba a pegar eso. Bien. Lo quise agarrar ahí, no pude. Casi, casi. A ver, Yushinko, si nos puede servir en esta ocasión. Uy, esos combos. Buenos combos tiene esta Milina, ¿eh? No sabía que Milina era tan buena con Scorpio. La verdad, no tenía ni idea. Uy, salí acá. Bien. No sabía que era bueno. O sea, no tenía ni idea de la combinación. Ahí está complicado el tema. Bien. Perfecto. Se regaló. Vamos a terminarle lindo. Sin brutality. Porque si no después hay que censurarlo. YouTube no me deja subir las brutalities. Pero bueno. Se ganó con Yushinko, la verdad, bastante bien. A ver, no le voy a mentir, resulta muy divertido jugar con Yushinko. O sea, es muy divertido. Pero a veces es medio frustrante. O sea, porque hay partidas que literalmente no te sirve Yushinko. Hay partidas que no es tan worth usarlo. Depende de mucho del oponente. O sea, por ejemplo, Sub-Zero combina muy bien con Yushinko. Porque Sub-Zero en sí, Yushinko roba el movimiento, pero hay movimientos que lo roba mejorados. Y Sub-Zero es un gran ejemplo. Porque Sub-Zero, en la bola de hielo, la tira muchísimo más rápido a Yushinko que el personaje principal. Lo cual es un poco extraño. Pero eso pasa con varios personajes también. Lo bueno también de Yushinko es que varios movimientos de los que roba son mejorados. O sea, son las versiones mejoradas. Eso está bastante bueno. Uy, casi le gano ahí. No pude. Buen agarre. Me puede llegar a ganar. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado y me la jugué con ese wake up. Muy mal wake up, dice ahí. Bueno. Y como ven, siempre es así. Siempre hay que estar atento a cargar a Yushinko. Y eso es otra cosa mala que tiene. Y es que hay veces que te concentras tanto en Yushinko que literalmente no jugás normal. Por ejemplo, igual con Milina no es muy bueno Yushinko. O sea, en este matchup no sirve tanto Yushinko. Porque los proyectiles sí, están buenos y todo el tema. Pero me serviría más los proyectiles de Sarina, por ejemplo, que los proyectiles de Milina. Disculpen que tuve que cortar ahí, pero era una brutality y ya saben cómo es YouTube con las brutalities.
Ahora me elegí a Baraka para cambiar un poco. Siempre hay que usar personajes que sean buenos solo. Baraka ya de por sí tiene un buen daño solo. Y quizás con la ayuda de Yushinko pueda tener un poquito más. No estoy muy seguro, pero vamos a ver qué tal. El tema es que se está complicando cargarle a Yushinko porque este tipo está metiendo mucha presión. Ahí de hecho le pegó a Yushinko. Y... ¡ay! El overhead. Y está muy difícil. Aparte que... es como que quiero usar a Yushinko, pero sé que en este matchup está muy difícil. Quizás tendríamos que buscar la próxima de otra persona, porque con este matchup está muy complicado. Bien. Perfecto, quedó regaladísimo. Y como ven, Baraka ya de por sí tiene un buen daño solo, no necesita. Lo que sí nos puede servir es el proyectil. Este proyectil de acá nos puede servir bastante bien. Hay que tener cuidado con ese teleport. Perfecto. Justo dije eso y justo lo tiró. Bien. Tendría que usar el otro movimiento de Yushinko, que es bastante bueno. Ok. Ah, hay que tener cuidado. Por abajo. Uy. O sea, tengo que tener cuidado con esos teleports porque me están haciendo. Están haciendo bastante daño. Bien. Vamos a poner a cargar el Yushinko y a ver si podemos usar el movimiento de atrás. ¡Qué buena confirmación! ¡Nice! Bien. Perfecto. Saltemos a la misma vez. Nice. Ahí me sirvió para convertir. Bueno, bastante bien. Lo bueno es que a veces sirve bastante para convertir. Para ayudarnos en algunos combos. Me encantaría encontrar un sub-zero igual. Sería buenísimo encontrar un sub-zero para usar la bola de hielo. Oh, cuidado. Bueno, lo bueno es que ahora no tiene barras. El próximo combo quizás lo mato. Vamos a ver. Creo que sí. Bien. Genial. Bueno, igual voy a buscar a otra persona. Porque la idea es como que... usar varios... ¿cómo decirlo? Robar varios movimientos de los enemigos. Y como trolearlos un poco con eso. Bien, ya encontramos a otro enemigo para robarle los movimientos. La verdad que Havik es bastante inútil. O sea, robarle los movimientos. No les voy a mentir. Ya he jugado contra este tipo. Y no resulta muy útil, en realidad, este matchup. Ya que la bola de Havik es media lenta, media predecible. Oh, bueno, justo ahí se la comió. O sea, justo cuando dije eso. Pero es media predecible, no sé. No sé si es tan worth. Y con respecto al otro golpe, el que va hacia adelante, el que se quiebra el torso. Ese movimiento capaz que es útil para finalizar combos. No lo he probado mucho para finalizar combos, pero... pasa que Baraka tiene muy buenos... en este caso, ¿no? Baraka tiene muy buenos movimientos para finalizar combos. Ese es el tema. Bien. Ese es el movimiento que roba Yushinko, el que acaba de hacer Javi. Está bueno para chipear igual, ¿eh? Nice. Lo matamos con Yushinko. Buena. Matando ahí con Yushinko. Bien, hay que sonar un poquito. Obviamente voy a usar los movimientos porque esa es la gracia del video. Pero que sepan que con al menos Havik no deberían usar a Yushinko. Mi recomendación personal. Si ven que están peleando contra un personaje más útil. Uy, quedé regaladísimo. Si ven que están peleando contra un personaje más útil, como un Sub-Zero, Baraka. Baraka es bastante bueno, tiene el proyectil, tiene el antiaéreo. Quizás ahí sí vale la pena. Pero con Yushinko no sé. Con Havik, perdón. No sé si es tan bueno. Vean. Pa. Perfecto. Tendría que probar el otro Ender. O sea, finalizarlo con el... con eso, con la quebradura esa de torso. A ver cuánto daño hace. Pensé que iba a ser... pensé que se venía el wake up. Vamos a romper porque esto va a doler si no. Bien. Abarca bastante espacio de la pantalla, ¿eh? Bastante bien eso. Genial. Bueno, parece más útil de lo que yo pensaba el movimiento, al final. Bien. Baraka es muy bueno para usar con Yushinko. Es muy recomendado. Más que nada por el daño que tiene Baraka ya de por sí. Y con Yushinko, con algunos personajes, podemos extender combos muy buenos.
Como Limei también. Limei es bastante útil. Con Limei sirve bastante extender combos, así que pueden usarlo con eso también. O sea, contra ese personaje. A veces me confundo lo que pasa porque es como que depende muchísimo del personaje contra el que estemos peleando. Y yo le digo como que, no sé, como que Limei cameo, pero en realidad no existe Limei cameo. Es Yushinko que usa los movimientos. Y me confundo un poco de eso. Bien, vamos a poner a cargarlo. Siempre hagan eso. O sea, siempre lo posible, pónganlo a cargar mientras están haciendo un combo. O mientras la están agarrando al rival. Porque si no, en el neutral es muy probable que le peguen. Es muy probable que le peguen a Yushinko. Y lo desactivan. Con un golpe lo desactivan. Hay mucha gente que no lo sabe igual. Pero la gente que lo sabe va directo a pegarle a Yushinko. Así que tengan cuidado con eso. Oh, el chip. Se cubrió bastante bien, ¿eh? Bueno, ahí no se cubrió. A ver si lo finalizo con esto. No, no pude. Quería hacer el movimiento, pero lo puse a cargar sin querer. Pasa que para hacer eso tenemos que hacer abajo adelante cameo. Y hay veces que se confunde el input y apretamos abajo. No, what? La Quitality, se enojó el tipo. El tipo se enojó que le robamos los movimientos. Y eso que no era para nada bueno este matchup. Este era muy malo para mí. Bueno, nos tocó contra un general Yao. Esto es bastante interesante porque no me acuerdo mucho de lo que hace. Sé que clava el hacha o algo así. Yushinko, porque lo vi en el trailer. Pero más allá de eso, no sé lo que hace. Vamos a probar a ver acá. Ah, y la unchea, interesante. Bastante bien. Habría que probar eso porque yo la verdad que vi algunos movimientos, pero no me los sé todos y no sé cómo usarlos, porque son más de 50 movimientos que tenés que aprender para usar bien a Yushinko. Es una locura eso. A ver qué hace la baja adelante. Ah, es como medio parecido. Los dos movimientos clave el hacha. Medio parecido. Son dos movimientos por personaje, para los que se preguntan. Ok. Este Shao Kahn me está metiendo buena presión. No les voy a mentir. Uy, no se comió el overhead. Se puede remontar igual. Con el daño de Baraka. No, no le hice bien el Whiff Punish. Rompí porque creo que se puede remontar. Estaba muy difícil. Estaba muy difícil. Pasa que si lo agarraba con un combo, quizá lo mataba. El tema es que tenía para romper, ¿no? Ese es el tema. Bien, clava el hacha. Ay, no, quería que clavara el hacha. What? Que eso lo molesta también. Hay veces que apretás tipo abajo adelante. Ya lo he explicado, ¿no? Pero es que apretás abajo adelante y parece que y como que te lee mal el control. Es como le decía al principio, o sea, este personaje es difícil, es divertido también, pero es como una mezcla entre divertido y frustrante. Porque cuando te tocan gente que es buena y que por alguna razón no te sirven los movimientos, te puede frustrar bastante. No le voy a mentir. Bueno, muy, muy bueno. Este Shao Kahn jugaba muy bien. Vamos a ver si podemos vencer a este General Shao. No me parecieron súper útiles los movimientos. Tendría que probarlos un poquito más, quizás. A ver. Bien. Bueno, a mí me sirvió por lo menos. Bien. Ah. Creo que tengo que zonearlo un poco. Tengo que jugarle al zoneo un poquito. El tipo estaba esperando ahí tranquilas. Ok. Bien. Está difícil usar los movimientos bien de Shao Kahn porque son muy lentos. Ya de por sí algunos movimientos de Yushinko salen lentos. Pero con Shao Kahn, que el personaje es lento de por sí, imagínense. Bien. Hay algunos movimientos de Yushinko, ojo, que salen más rápido que el personaje original. No todos salen más lentos. Por ejemplo, el de Baraka, el proyectil, sale más rápido.
Así que eso, está bueno tenerlo en cuenta. Ay, me come el overhead siempre, boludo. Bien. Overhead, no. Bien. El low se lo come bastante. Hay que aprovechar eso. Voy a poner a cargar a su 5. A veces siento, cuando digo cargar, es como que, no sé, como que fuera la batería de un celular, literalmente. Pero es que hay que hacer eso, porque si no, o sea, es como es como jugar solo, sin cameo. Y muchas veces se siente así, Yushinko, es como que se siente que no aporta nada en la pelea. Igualmente, creo que con esto, creo que se va a matar. Bueno, lo vamos a chipear igual. Baraka tiene muy buen chipeo, tiene muy buen daño, o sea, es perfecto para usarlo solo. Y la verdad que está bueno porque no necesita tampoco para meter presión de un cameo. Con Cyrax es una bestia, pero no es necesario usarlo. Bueno, vamos a ir con la última a ver si la ganamos o la perdemos. Creo que le agarré un poco el truco de Shao Kahn este. Me está haciendo muchísimos overheads. Ahora nos está comiendo los ataques por abajo, Está cubriendo bastante bien. Bien. Buen daño, Shao Kahn también es súper recomendable para usar con Yushinko, en mi opinión. Oh, de eso se puede convertir. Bueno, no sé si fue un combo eso, pero creo que no me pude cubrir ahí. Bien. A veces me olvido de llamar a Yushinko. No les voy a mentir. Nice. Creo que si esto encaja, mata. Bien, perfecto. Genial, genial. Bueno, como le venía diciendo, Shao Kahn con Yushinko bastante bien también. Porque Shao Kahn tiene buen daño, como pudieron ver ahí, sin usar cameo. Igual este tipo no es que use demasiado el cameo, que digamos. O sea, le usa lo mismo que uso yo a Yushinko, más o menos. Bueno, pensé que iba a seguir tirando proyectiles. Bien, la abrimos ahí. Tac, tac. Me gustaría usarlo en combos, pero es muy difícil. O sea, como ven ahí, eso no fue un combo en realidad. Fue que el tipo se cubrió mal y ya está. Qué molesto. Baraka es muy molesto. Y sí, más que nada por eso. En este matchup, por ejemplo, sirve más que nada de distracción al rival. Y para de vez en cuando usarlo, pero en este matchup yo no lo usaría personalmente. Preferiría mucho más usar un Cyrax. Ojo, si me quiero divertir, sí. Pero si estamos hablando ya de jugar en serio, no sé. No creo que sirva tanto. Qué presión, ¿no? No sé cuándo tocar. No. Hice mal el wake up. Me leyó bastante bien, no les voy a mentir. Qué largo que fue ese round, por cierto. Fue larguísimo. Bien, vamos a poner a ver si puede cargar un poco algún ataque Yushinko. Bien, lo abrimos. Ah, pensé que no lo había mejorado. Pero al parecer sí. Pasa que algunas animaciones en este juego es como que no te das mucho la... No te das mucho cuenta de cuando le mejoras algunos ataques y cuando sí. Sí hay un destello, pero no es tan grande como en el 11. En el 11, tipo, literalmente el personaje brillaba demasiado en comparación a este juego. En la esquina está complicado el Shao. Encima espera cada vez el wake up. Le voy a hacer un wake up, pero sin mucha fe. Uy, qué suerte. A ver si se puede remontar esto. La veo muy complicada. Uf, es que este matchup me está matando. Bien, el whiff. El whiff punish. Convertimos a... Bueno. Pásame el proyectil. Era obvio. Uy, uy, uy. Ay. Casi hago tremenda remontada. Estaba súper callado porque pensé que se venía el comeback.
Bueno, bastante bien. La verdad que para hacer este matchup que era horrible, me fue súper bien. Pero bueno, gente, sin más que decir, espero que les haya gustado el video. Si quieren ver más gameplay con Yushinko, díganmelo abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.